Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Talejos y aquí os traigo otro capítulo de Lego el Hobbit. Hace mucho que no grababa esta serie, pero bueno, ahora tengo tiempo y ahora voy a grabar. Estamos en el momento en el que el señor este, que realmente ahora mismo creo que se llama... Ahora te digo cómo se llama. ¡Anda! Este va en una balsa. No sé cómo es. Bardo, vale, está aquí. El señor Bardo... Aquí hay una pieza lila. Nos entra en la ciudad. Que ahora lo veremos. Oh. De incógnito. A ver si esto se rompe. Vale, no se puede pasar. ¡Fuck! Es el barco fantasma, ¿eh? Va solo el cabrón. Perdonadme últimamente porque no subo muchos vídeos, pero... Comprenderéis que lo más importante para mí son mis estudios. Estoy acabando ya la carrera y hay que apretar. Así que grabo cuando tengo un poquito de tiempo. Y... Lo siento, la entrada de la ciudad tiene que estar despejada para una barcaza de pesca. Así que, a menos que tengas pescado en esos barriles, tendrás que esperar. Vale, entonces habrá que llenarlos de pescado. Lo que iba diciendo, que no voy a grabar tan seguido, durante unas 3 semanas. Va a ser la cosa, a lo mejor 4 vídeos a la semana, como muchísimo. Depende, depende, no prometo nada. Pero bueno, espero que lo entendáis, que no os vayáis. Y que no, cuando empiece veranito ya la cosa apretará. Y para la semana que viene hay una sorpresa, que a ver si llego a los 100. Y habrá una sorpresita. Un juego bastante codiciado. Que ya lo tengo en mis manos, más o menos. Y que estará en la medida de lo posible en exclusiva en mi canal. Bueno, exclusiva no. A ver si soy de los primeros. Vale. Tengo que tirar. Necesito una pala. Aquí está. Ups. Vale. Con la B. Estoy desentrenado, ¿eh? No tires la bola, colega. Llénala de pescado. Ahí estamos. Pini, 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 pini. Le he subido el volumen porque he visto unas grabaciones que se escuchaba muy bajito. Espero que no me salte ahora contenido a terceros porque me jodería bastante. Pero bueno. Ahora está lleno de pescado. Vamos, Bilbo. Es un poco trambólico esto, ¿eh? Vale. Ahora. Vámonos para allá. Vámonos Hola. para allá. ¿Es ese el pescado que estamos esperando? Excelente. Sí. Abre la puerta. Open the door, please. Bien, pasamos a la ciudad del La lago. compañía sin armas tras caer en manos de los elfos entró en la ciudad subrepticiamente para buscar equipamiento ¿Ha y dicho? reabastecerse. Subrepticiamente, pero ¿qué pasa? Ahí van los barriles. No se entera nada de este. Ah, vale. Ahí. Ahí el dinero. Ay, tiene un osito. Y hay un cerdo. Siempre está el cerdo metido en todos lados. Ay, los hijos. Adiós, entran por el váter. Vale. Aceptaste el dinero. ¿Dónde están las armas? Y hay el anito. No son armas. Este no se calla. No encontraréis nada mejor fuera de la armería. Todas las armas de hierro se guardan allí bajo llave. Joder, pues vamos para la armería. Nos vamos para la armería. Sin remordimientos. ¡Eh! Que no, que no, que tú no. Vale, pues para la armería.
Tiene ganas ya de destrozar cosas. Pum, pum, pum. Manda a alguien con disparitos, porque ahí se puede disparar. Creo que aquí hay que poner al gordete. Pero bueno, voy a investigar un poquito por aquí atrás. A ver qué hay. Vale, no hay nada. Entonces... Ah, no, 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 hay que ponernos de las lanzas. Sí. Tú que tienes un arpón. Y tú supongo que ya puedes subir normal, ¿no? Ah, pues no, ahora sí. Suba, 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 andelo. Suba, suba, suba. ¡Armería! Todos para adentro. Eso es una vallelanza. Una vallelanza. La negra disparada desde una vallelanza podría atravesar su piel. Es el dragón. Si ese día los hombres hubieran sido certeros, todo habría sido muy distinto. Ahora, y le echa la culpa a los hombres. En cuanto tengamos las armas, nos vamos a la montaña. Vale, pues vámonos. Vale, vale. ¿Qué se ofrece por aquí? Aquí hay algo que voy a coger. Vale, necesito fuego. ¿Aquí se puede coger fuego? Parece que no. A ver. ¡Uy! Dinero infinito. ¡Bien! Uy. Pues nada. Vale. Vamos a empezar por aquí ya que se puede... Vale. Esto hace chispas. Vale, vale, vale. ¿Y si yo hago esto? ¿Se encenderá la antorcha? No, ¿verdad? ¿Y si yo cojo esto por aquí? No, no entiendo muy bien qué hay que hacer ahora mismo. Por de pronto me lo voy a cargar todo un poco. Vale, hay que coger una antorcha para pasar ahí, para ver. Pero... ¡No te vayas! ¿Por qué se asustan de la luz? ¿Por qué se asustan de la luz? Bah. Se me está complicando la cosa. A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, otra antorcha. Vale. Aquí se hacen chispas, ¿no? Muy bien. Y... Mira, ese está envenenado. Tiene la flecha en la pierna. Pero... ¿Y si hago chispas yo así? Dios, ¿cómo puedo encender la antorcha? Dios... No lo pillo, ¿eh? ¿Así? No. ¿Y si cambio al que tiene la antorcha? No. Oye, me estoy liando bastante. Ahí saltan chispas, pero... No hace nada más. Me estoy Vale, 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 ya sé, ya sé. Vale. Si es que yo también parezco aquí un poco retrasado, ¿eh? Dios. Me costó. Vale. ¿Quién tiene el martillico? Venga, loco. No grites, ¿eh? Y haz tu trabajo. Vale, ahora sí, hombre. Ahora esto hace chispas, enciende el fuego.
Bien, me ha costado. Y yo puedo encender la antorcha. ¿Vale? Venga. Esto construye algo. Un centro de construir un centro de construcción. Vale, entonces yo con esto vengo aquí y enciendo almenar a esto, lo que sea. Bien. Y aquí consigo dos espadas. Espera, con la B. Bien, espadita. Que vienen. Podrías haber cogido la otra espada también, ¿no? ¡Yuhu! Son ligeramente más altos. A ver, aquí. Lo tengo. I got it. I got it. Pieza central. Super pieza. Una Ronscan. Una Philips. Y una Hamptonson. Y ya estamos. Ah, no. Un cesto. Un embellecedor del 15. Y una rueca del 30. Ah, no. Y una rudela del 80. Y aquí tenemos una catapulta de las de siempre. Entonces tú tienes que lanzarla. ¡Yuhu! Y baja la escalera bien. Para arriba, se ha dicho. Una vallelanza. Qué guapo. ¿Para que haya algo? No, ¿verdad? A ver, no. Y hacia aquí. Ah, no, pues hacia aquí. ¿Y esto qué se supone que hace? Ah, mira. Se amartilla. Siguiente. Vale, más armas. ¡Fuma lanza! ¡Pruébala, pruébala, pruébala! ¡Yuhu! Vale, si yo te cojo a ti. ¡Ey, ey, ey! Necesitas dos. ¿Cómo se hacía? Redonda, ¿no? Sí, yuhu. Combo Breaker. Ah, mira, para construir. Una escalera hacia el cielo. Pero aún no me interesa salir porque me quedan un arco y una espada que parece orca. Oye, nen, muérete. Entonces, hola, ¿y ese combo? Dispara donde tienes que disparar. Ese combo que has hecho me gusta, ¿eh? A ver. ¡Wow! Se ha usado una lanza este. Oh, mira, y encima saqueador. Coge eso, coge eso. Hacha y escudo. Guapísimo. Voy. Voy a morir. Y van, dame las gasitos. Espera, espera, con esto se tiene que hacer algo. Vale, ahí te veo. Tú también tienes aquí. No, es este de aquí. Dory, vale. Venga, Dory. A la B. ¡Pumba! ¡Yeah! ¡Uy! Bueno, yo me voy por aquí, a ver qué hay. Vale, aquí está el arco. Creo que voy a coger este, que no tiene ni idea de usar arco. ¡Ey! He visto algo, ¿Cómo accedo ahí arriba? No puedes. Ajá, hay algo ahí, ¿eh? ¿Yo cómo muevo eso? Uy, que te caes. ¡Muera, muera, muera, mueran! Voy a intentar una última cosa, a ver si consigo la parte de arriba esa.
A ver si hay algún bugazo aquí para... No, vale, pues nada. Paso de todo. Mira cómo escala. Y pumba. Gracias. Espada orca. Ya tenemos armas. Grilletes. ¿Qué significa todo esto? Estaban robando armas, señor. Somos los enanos de Erebor. Venimos a reclamar nuestra tierra. Qué épico, ¿no? Eso es lo que nos espera. ¡Muerde! Logró matar a la bestia. Sí, hombre. Gideon le alcanzó. Se soltó una escama del ala izquierda. Una flecha más y habría matado al dragón. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Queréis compartir toda la gran riqueza de nuestro pueblo? A eso yo os digo. ¡Bienvenidos! ¡Ay, el dinero! Hala, ya nos tiran. Pues se quedan unos cuantos a cuidarlo. Y los otros se van. Se enfadó. Necesito hierbas. ¿Tienes hojas de reyes? Aquí no. Hojas de reyes. ¿Por qué se la dan los cerdos? Y se la llevan. Cabrones. Vuelva aquí. Esto no se puede tirar, ¿no? Bueno, ya nos han dado armas. Equipamientos. Pumba. Perdonadme si me oís que bostezo, pero es que estoy reventando. Pero bueno, intento evitarlo. 1 de 5. Esto es con magia, vale. A ver, hay que seguir al cerdete, ¿no? Vamos para allá. Cerdito. Hay que conseguir ahí una manivela. Vale. ¿Esto qué es? Vale, esto es para tirarlo ahí. Pumba. ¡Cabras! ¡God Simulator! Vale, ¿y yo qué consigo con esto? No, que te caes. No entiendo muy bien el objetivo de coger una cabra. ¡Yeja! Sí, muy divertido, pero... Vale. Te voy a coger un cerdo. Una manivela. ¿Dónde puede haber una manivela? ¿Vosotros tenéis pala? No. ¿Y tú? Pala de Eli. Espada improvisada, así improvisada. No, espera, que sí que tienes pala. Venga, hombre. Pensaba que era otro que tenía pala. Pero no, eres tú. Que se calle la cabra. Aquí liberaré alguna otra cosa. ¡Una vez! Pues yo me monto la abejita. ¡Yuhu! Y ahora hay que abrir la del cerdo. Que es esta de aquí. Y se supone que se hace... Vale, hay un cable. Hay un sitio donde subir.
¿Qué es esto? He visto algo ahí. Ah, es para guardar. Bueno, voy a guardar, ya que estoy. Vale, ¿veis ahí arriba que hay como para subir? Ahora tengo que saber cómo subir ahí. Vamos a ver. ¿Esto está aquí por algo? Si me cambio de arma... No. Se la viene sudando. A lo mejor con la cabra... No, ¿verdad? No hace nada. Y... Este salta mucho. ¿Cómo puedo subir ahí? A ver, aclárate. Este también salta. Saltando por aquí no creo. ¿Y por el cable este? No, no creo tampoco. Joder. Joder, joder. Joder, joder, joder. Hoy no es mi día, ¿eh? Realmente hoy no es mi día. Vale, aquí... Aquí tiene que poder construir algo. Lo que no sé es... ¿Cómo? Porque no tengo magia. Soy un cangrejo. No tengo magia y no sé cómo construir ahí la escalera esa. Y mira, aquí hay otra jaula de cangrejo. Es construir aquí algo. No me soluciona nada estar montado aquí. No sé. Voy a romper esto a ver qué es. Nada. Vale. ¿Y esto? Nada, ¿y esto? Y aquí está otro cangrejo. Pues estoy oficialmente perdido, no sé qué hacer ahora mismo, ¿eh? Bájate a ver si le puedes pagar a eso, una hostia o algo. No. La manivela este ya está dada, ¿no? Esto se abre desde arriba. Y para llegar arriba... ¡Buah! No, 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 no. Voy a romper esto, a ver. Mira, una pieza de estas. Vale, joder. Ya está solucionado. Amigo, te necesito. I need you. Aquí. Venga, para arriba. I need you, no. Vale. Y ya estamos. Le doy vuelta y si pasa esto y se abre. Y sale el cerdo. ¡Ven aquí con las flores! Ups, perdón. Ven aquí con mis flores. A mí. Mías. Se resiste. Oh, pobrecico. Pues ahora vienen los orcos. Duh.
¡Corred, que vienen! Mal asunto. Toma, hostia. ¿Sabéis quién viene ahora, no? ¡Los señores elfos! ¡Pumba! Aquí está. Y aquí está. Con la super espada, que no me acuerdo cómo se llama. ¡Pumba! Y huyen. ¡A por ellos, a por ellos! Se acaba con todos. Y lo traen así. Hácelas. ¿Qué vas a hacer? Curarle. Uf. A por él, a por él. Oh, curado. Tauriel, vamos. Corre, corre. Van saltando. Wow. Me parece que este es el final ya, ¿eh? Bueno, cargarnos el bicho este. 5. Voy a coger a Tauriel, que tiene más cuerpecillo, así que me gusta. Vamos. Vale, necesitamos. Guau, 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 guau. Siempre fallo. Toma ya. ¿Por qué está verde? Por aquí. Pero ahí no. Por aquí. Vale. ¿Esto cómo se hace? A ver. Tengo arco, ¿no? Pero, hombre, no, no, no te caigas. Anda, salta. El arco este le puedo dar al búho, ¿no? Otra vez al agua. Ahora. Vale, gracias. Y le puedo dar otra vez al búho. Espera, a saltar. Mueran, mueran, mueran. Espera. Me haría que se pudiese cambiar de arma más rápido. Es un poco. A ver si desde aquí. Uy. No, no alcanza. ¿Desde dónde lo hago entonces? ¿Desde aquí? Da igual. Que le den al búho. X. ¡Yuhu! Es que otro también es listo, eh. Nos vamos para abajo. Y aquí hay algo. Vale, no podemos. Solo con un trasgo con Gollum. A ver si atinas. Pero, ¿por qué te quieres duchar ahora? Tanto. Menos mal. Páratelo. ¡Páratelo! Ya la he... ¡Uy! ¡Ey! ¡A nadar! Mira, me lo va moviendo todo para ponerme bien. Supongo que habrá que disparar aquí. ¿No? ¿Ahí sí? ¿Y aquí? No. Pues nada. Desde aquí tampoco. Pues vaya gracia. A ver. Anda, ¿y esto qué es? ¡Yuhu! Bajen las velas.
Aparquen aquí. Tumba, tumba, repartiendo, repartiendo. Vamos. ¿Qué hay que hacer? Ah, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Pero hombre, a tu amigo no ataques. Joder. Ahora, uff. Vale, ya lo vi. ¡Pumba! ¡Yuhu! Toma. Uff. Y toma otra. No, pescas no. Adiós. Huyo. Síguelo, síguelo. Esta se queda rezagada. Por ahí, por ahí. Cadáveres al agua. Debe ser eso, higienidísimo. ¿Padre? It's me. Uf. El dragón nos va a matar. ¿Qué no? ¿Por qué no me lo habías dicho? No te hacía falta saberlo. La flecha negra salió. ¡Ahí está! ¡Vamos! Protégela. Que nadie la encuentre. Yo me ocupo de ellos. ¡Vete! Vete, 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 cabrón. Estás detenido. ¿De qué vale se me acusa? De lo que quiera el gobernador. ¡Hala! El cabronazo este feo. Qué asco da hasta en el juego. Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros. Comentad. Compartidlo. Reíros, sed felices. Y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Hasta luego. ¡Ac! Es el barco fantasma, ¿eh? Va solo el cabrón. Perdonadme últimamente porque no subo muchos vídeos, pero comprenderéis que lo más importante para mí son mis estudios. Estoy acabando ya la carrera y hay que apretar. Así que grabo cuando tengo un poquito de tiempo y... Lo siento, la entrada de la ciudad tiene que estar despejada para una barcaza de pesca, así que a menos que tengas pescado en esos barriles, tendrás que esperar. Vale, entonces habrá que llenarlos de pescado. Lo que iba diciendo, que no voy a poder grabar tan seguido. Durante unas 3 semanas va a ser la cosa, a lo mejor 4 vídeos a la semana, como muchísimo. Depende, depende. La ciudad subrepticiamente para buscar equipamiento. ¿Qué ha dicho? Subrepticiamente, pero ¿qué pasa? Ahí van los barriles. No se entera nada de este. Ah, vale. Ay. Ay, el dinero. Ay, tiene un osito. Y hay un cerdo. Siempre está el cerdo metido en todos lados. Ay, los hijos. Adiós, entran por el váter. Vale. ¿Aceptaste el dinero? ¿Dónde están las armas? Y ahí el anito. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Tarejos y aquí os traigo otro capítulo de Lego el Hobbit. Hace mucho que no grababa esta serie, pero bueno. Ahora tengo tiempo y ahora voy a grabar. Estamos en el momento en el que el señor este, que realmente ahora mismo creo que se llama... Ahora te digo cómo se llama. ¡Anda! Este va en una balsa.
No sé cómo es. Bardo, vale, está aquí. El señor Bardo. Acá hay una pieza lila. Nos entra en la ciudad. Que ahora lo veremos. Oh. De incógnito. A ver si esto se rompe. Vale, no se puede pasar. No prometo nada. Pero bueno, espero que lo entendáis. Que no os vayáis. Y que no. Cuando empiece veranito ya la cosa apretará. Y para la semana que viene hay una sorpresa. Que a ver si llega a los 100. Y habrá una sorpresita. Un juego bastante codiciado. Que ya lo tengo en mis manos. Más o menos. Y que estará en la medida de lo posible en exclusiva en mi canal. Bueno, exclusiva no. A ver si soy de los primeros. Vale. Tengo que tirar. Necesito una pala. Aquí está. Ups. Vale. Con AB. Estoy desentrenado, eh. No tires la pala, colega. Llénalo de pescado. Ahí estamos. Pini, 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 pini. Le he subido el volumen porque he visto unas grabaciones que se escuchaba muy bajito. Espero que no me salte ahora contenido a terceros porque me jodería bastante. Pero bueno. Ahora está lleno de pescado. Vamos, Bilbo. Es un poco trambólico esto, ¿eh? Vale. Ahora. Vámonos para allá. Vámonos para allá. ¿Es ese el pescado que estamos esperando? Excelente. Sí. ¡Abre la puerta! Open the door, please. Bien. Pasamos a la ciudad del lago. La compañía sin armas tras caer en manos de los elfos entró en...